estamos aquí porque el pueblo está indignado. San Francisco de Macorís es un pueblo histórico que siempre se suma a la lucha por la democracia, para que haya una verdadera justicia. Estamos indignados por lo que ha sucedido en República Dominicana. Nosotros exigimos que renuncie el presidente de la Junta Central Electoral, que renuncie el pleno, que renuncie los suplentes y que se llame a elecciones diáfanas, transparentes, porque el pueblo ya está cansado de injusticia, cansado de que se cercene la democracia en este país. Estamos cansados ya de un PLD que ha venido abusando, un PLD que tiene la justicia secuestrada, que tiene la democracia secuestrada, que tiene una junta que la maneja a su antojo, y ya está bueno. El pueblo dice que ya está bueno y es para afuera que van la junta y el PLD. Defendiendo los mejores intereses del pueblo. No podía ser de otra manera. El pueblo combativo y aguerrido de San Francisco de Macorís, mostrando una vez más su repudio a este intento, a esta demostración de violación a la Constitución de la República Dominicana. No lo hizo en el 16, en el 24, en el 65, en el 84. Nosotros estamos exigiendo la renuncia inmediata de los miembros de la Junta Central Electoral, porque están descalificados, están desmoralizados para conducir un proceso electoral transparente y diáfano. El pueblo fue a votar de manera libérrica, libérrima, transparente, y se seccionó la voluntad de ese pueblo. De manera que nosotros estamos llamando a los diferentes sectores del pueblo a seguirse manifestando para exigir que se respete la voluntad popular, que se respete la decisión del pueblo, que renuncien los miembros de la Junta Central Electoral. Estamos convencidos, la lucha es el camino. Esta lucha va con fuerza y unidad. Primero, establecer que estas manifestaciones no están siendo dirigidas por nadie. Solo la espontaneidad es lo que ha movido al pueblo. Solo estar en un momento histórico de nuestro país ha movido esta masa de jóvenes, diciéndole a todo el pueblo y a aquellas personas que quieren, que están enquistadas en el poder, tratando el erario público como un erario personal, basta ya. Es hora de que el contubernio entre el Partido Estado, PLD, la dictadura morada y la Junta Central Electoral se vaya. Es hora de que los derechos fundamentales del pueblo dominicano se respeten. Estos jóvenes lo que están pidiendo es democracia, permanencia de la democracia. Y lo que ha venido el PLD haciendo en estos 20 años es robándole democracia. Con las oportunidades que cada uno de estos jóvenes han perdido en lo largo de estos 20 años, han perdido democracia. Más oportunidad para ellos significa mayor democracia para el país. Es hora de establecernos y de en este país una verdadera democracia real, no una democracia de partido como ellos la han planteado, que lo gobiernan todo, que corrompen todo. Entonces, el Estado debe obedecer al pueblo, y el pueblo hoy está en la calle, no dirigido por nadie, que es aún más peligroso. El pueblo no está siendo dirigido por nadie, el pueblo salió solo, que es mucho más peligroso. El pueblo hoy le envía un mensaje a esa cúpula corrupta, tanto del PLD como de la Junta Central Electoral: ¡basta ya! Y es para afuera que ustedes van. Estamos protestando aquí porque de verdad nos sentimos secuestrados, de verdad sentimos que nos han quitado todo. Ya en República Dominicana no tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos seguridad, tenemos el derecho a elegir, y la Junta Central Electoral nos ha quitado eso. Están gobernados todos los poderes por un solo partido, donde el Senado está controlado por 28 de 32 senadores por el PLD. No tenemos para dónde elegir. El pueblo tiene que elegir, el pueblo tiene que decidir. Porque yo no quiero una República Dominicana como Chile, no la quiero como Perú, no la quiero como Venezuela. Yo quiero una República Dominicana libre. Que la sangre que se derramó en 1844 valga. La sangre que derramaron estos mártires todavía valga. Porque esa es mi República Dominicana. Devuélvanme mi país, es mío.